Señor, abre mis labios.
se abajarán, lo torcido se enderezará y lo escabroso se igualará. Ven, Señor, no tardes. Aleluya. Gracias.
Ya es hora de que despertéis del sueño, pues la salud está ahora más cerca que cuando abrazamos la fe. La noche va pasando, el día está encima. Desnudémonos, pues, de las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que has de venir al mundo, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Habiéndose enterado Juan en la cárcel de las obras de Cristo, envió a sus discípulos a que le preguntase: ¿eres tú el que ha de venir? Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había aprendido desde la
Oremos a Dios Padre, que nos concede la gracia de esperar la revelación de nuestro Señor Jesucristo, y digámosle confiados: muéstranos, Señor, tu misericordia. Santifica, Señor, nuestro ser, alma y cuerpo, y guárdanos libres de culpa hasta el día de la venida de tu Hijo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Haz que durante este día caminemos en santidad y llevemos una vida justa y religiosa. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Haz que nos revistamos de nuestro Señor Jesucristo y que nos llenemos del Espíritu Santo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Concédenos, Señor, que vivamos siempre preparados para el día de la manifestación gloriosa de tu Hijo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Como nos enseñó el Salvador, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, que ves a tu pueblo esperando con gran fe la solemnidad del nacimiento de tu Hijo, concédenos celebrar la obra tan grande de nuestra salvación con cánticos jubilosos de alabanza y con una inmensa alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Madre del Redentor, gózate y alégrate de todo corazón, hija de Jerusalén. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Gracias.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que vendrá, acreciente en nuestros corazones el deseo de su venida y esté siempre con todos ustedes. Bienvenidos todos ustedes, hermanas, hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. Hoy recibimos de manera muy especial a la peregrinación de San Jerónimo Alfaro de Puebla, que vienen a presentar su homenaje de devoción a la Santísima Virgen María. Nos unimos a ustedes, como a las intenciones de todos nuestros hermanos aquí presentes, para pedirle a la Santísima Virgen su intercesión por todos y cada uno de ustedes, sus familias, sus trabajos, todos sus intereses. Hemos celebrado con mucha alegría las fiestas en honor de la Santísima Virgen de Guadalupe. En el contexto de la celebración de ayer, el señor cardenal abrió la Puerta Santa, que inaugura también el Año Santo de la Misericordia, decretado por el Papa Francisco. Esto significa para nosotros la oportunidad de reconciliarnos más a fondo con Dios, que no perdamos esta oportunidad de gracia. La Puerta Santa, que es la puerta central de nuestra basílica, significa el poder ganar lo que se llaman las indulgencias propias del Año Santo, es decir, el que confesando y comulgando y haciendo una oración por el Santo Padre, podamos nosotros recibir esta indulgencia, que significa la condonación de todas las penas de nuestros pecados. No la culpa, esa se cancela o se perdona con el sacramento de la confesión, pero siempre queda la pena de los pecados y esta queda perdonada. Entonces yo los invito a que todos traten de aprovechar. No es una cuestión mágica de pasar por la Puerta Santa, sino de pasando con ese espíritu contrito, con ese espíritu de compromiso con la misericordia en favor de los más necesitados, de los más pobres, de los más débiles, así podamos cumplir lo que el Señor nos pide. En este contexto, también ayer tuvimos la alegría de la confirmación por parte del Santo Padre de su visita aquí a México. En febrero estará aquí en la Basílica, el 13 de febrero del próximo año. En este sentido, el señor cardenal ha pedido que se haga una colecta especial que haremos hoy aquí en Basílica y que se va a hacer en toda la Arquidiócesis de México para solventar los grandes gastos que esta visita significa. Entonces, les pedimos su generosidad en este sentido. Hoy celebramos el tercer domingo de Adviento. Continuamos este camino especial de gracia hacia la Navidad. Al empezar esta tercera semana, encendemos el tercer cirio de la corona de Adviento, que es de color rosa, y que significa que este domingo es un anuncio de la ya inminente llegada del Salvador. Abramos nuestros ojos como Juan Bautista y descubramos en Jesús al Mesías esperado. Hermanos, para disponernos a celebrar estos sagrados misterios, humildemente delante de Dios, reconozcamos nuestros pecados e imploremos su propia misericordia para con todos nosotros.
decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios nuestro, que contemplas a tu pueblo esperando fervorosamente la fiesta del nacimiento de tu Hijo, concédenos poder alcanzar la dicha que nos trae la salvación y celebrarla siempre con la solemnidad de nuestras ofrendas y con vivísima alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Sofonías. Canta, hija de Sión. Da gritos de júbilo, Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha levantado su sentencia contra ti, ha expulsado a todos tus enemigos. El Señor será el Rey de Israel en medio de ti, y ya no temerás ningún mal. Aquel día dirán a Jerusalén: no temas, Sión, que no desfallezcan tus manos. El Señor, tu Dios, tu poderoso Salvador, está en medio de ti. Él se goza y se complace en ti. Él te ama y se llenará de júbilo por tu causa, como en los días de fiesta. Palabra de Dios. El Señor es mi Dios y Salvador. El Señor es mi Dios y Salvador. El Señor es mi Dios y Salvador, con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza, y ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de salvación. Proclamen que su nombre es sublime.
sean jubilosos habitantes de Sion, porque el Señor de Israel ha sido grande con ustedes. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos míos, alégrense siempre en el Señor. Se lo repito, alégrense. Que la benevolencia de ustedes sea conocida por todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y la súplica, llenos de gratitud. Y que la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, custodie sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la gente le preguntaba a Juan el Bautista, ¿qué debemos hacer? Él contestó, quien tenga dos túnicas, que dé una al que no tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga lo mismo. También acudían a él los publicanos para que los bautizara y le preguntaban, Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía, no cobren más de lo establecido. Unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo, no extorsionen a nadie ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario. Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles, es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue.
Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo la buena nueva. Palabra del Señor. Gloria a ti. La liturgia de este tercer domingo de Adviento rebosa de alegría. Es la reacción de los que saben que la salvación de Dios está en marcha. Sobre esto insisten, como hemos escuchado, el profeta Sofonías, el Salmo responsorial y la carta de San Pablo a los filipenses. Anunciando la proximidad del Mesías, también Juan Bautista en el Evangelio se hace portador de esa buena noticia, pero además recuerda las implicaciones éticas que supone acoger esta buena noticia en la propia vida. En esta ocasión, la figura del Bautista ocupa el centro de la escena en el Evangelio. Juan Bautista, el precursor, es uno de los personajes centrales del Adviento, que nos ayudan a preparar la venida del Señor. Desde luego encontraremos después la figura muy importante de José y, naturalmente, mucho más importante, la de María. En este texto del Evangelio encontramos dos partes. En la primera, Juan responde a algunas preguntas. En la segunda, deja bien clara su identidad respecto a Jesús. Juan Bautista ha sido presentado en el Evangelio como el último de los profetas, cuya misión consiste en preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. No es extraño que sus oyentes le preguntaran entonces, ¿qué tenemos que hacer? Él ha predicado un cambio de vida. Y sus respuestas ahora no se refieren a aspectos específicamente religiosos, como es la observancia de la ley, las oraciones, los sacrificios, etc., sino que se refiere a la relación fraterna, a la práctica de la justicia, a la renuncia a la violencia y a tener una ética profesional. Con esto se subraya que el camino de la salvación está abierto a todos, independientemente de las creencias religiosas, y que primero tenemos que cumplir la justicia y no hacer del propio yo la razón de la propia vida. La segunda parte del Evangelio responde a las expectativas que el pueblo se había hecho respecto a la persona del Bautista, ya que muchos creían que él era el Mesías. La respuesta de Juan es contundente, contrastando su propio servicio con aquel que dice más poderoso que yo, ante quien se reconoce a sí mismo ni siquiera como esclavo. No merezco, dice, desatarle las correas de sus sandalias. Y cuyo bautismo es también distinto, porque él, Jesús, bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y en cambio, el bautismo de Juan es con agua, simplemente. El que viene, es decir, el Mesías, se acerca hasta nosotros con una fuerza especial, la fuerza transformante del perdón, de la misericordia y de la gracia. Si nosotros creemos en verdad que el Señor viene, no basta que nos alegremos. Es necesario que le preparemos el camino en nuestro corazón. Es necesario que también nosotros hagamos un cambio de nuestra vida. Por eso también nosotros hemos de plantearnos la misma pregunta: ¿qué tenemos que hacer?
El Papa Francisco nos responde y nos invita a vivir en plenitud todas las exigencias del año de la misericordia. Es decir, realizar efectivamente las obras de misericordia. Aquí las tienen en este cartel, o como se llame, que está aquí atrás. Esas obras materiales de ayudar al prójimo, de compadecernos de los demás, de vestir al que no tiene vestido, al que está desnudo, de visitar al que está enfermo, de visitar al encarcelado, de dar de comer al hambriento, etcétera. Y todas esas obras también espirituales, que significa tratar de comprender a los demás, tratar de orientarlos, tratar de acompañarlos, de ser pacientes con los defectos de los demás, como los demás tienen que ser pacientes con los nuestros. Todo esto es la respuesta si nosotros, asumiendo la palabra de Dios, nos hacemos esa pregunta: ¿qué tenemos que hacer? Vivir la misericordia. El hecho de saber que Dios viene a nuestro encuentro para quedarse con nosotros, como María de Guadalupe lo hizo hace 484 años, es un grande motivo de alegría. Y hemos de constatar que María de Guadalupe, expresando la misericordia de Dios, tiene misericordia de nuestras propias limitaciones y miserias. Somos los primeros beneficiados de la misericordia por parte de Dios. El Evangelio nos diría hoy: ve y haz tú lo mismo con tus hermanos. La alegría del corazón debe ser comunicada y compartida con los demás, especialmente con los más cercanos a nosotros, como digo, con actitudes y acciones concretas de misericordia. Que la alegría de este tiempo encuentre sus raíces en Dios, y que la paz de Dios custodie sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, para hacer nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Confortados por el anuncio de la venida del Señor, oremos, hermanos, mientras esperamos confiadamente nuestra total liberación. A cada petición diremos: ven, Señor, y quédate con nosotros. Ven, Señor, y quédate con nosotros. Para que Dios visite a la Santa Iglesia con su venida y la gobierne con su asistencia, oremos. Ven, Señor, y quédate con nosotros. Para que con la ayuda divina nuestros tiempos sean tranquilos y nuestra vida feliz, oremos. Ven, Señor, y quédate con nosotros.
para que el Señor con su venida cure los dolores de los enfermos, dé paz y alegría a los que no la tienen y libre al mundo de todos los males. Oremos. Ven, Señor, quédate con nosotros. Para que quienes ahora recordamos con piedad la primera venida del Señor en la carne, merezcamos participar también con gozo en su gloriosa aparición al final de los tiempos. Oremos. Ven, Señor, y quédate con nosotros. Por los hermanos peregrinos de San Jerónimo Alfaro, Puebla, oremos. Ven, Señor, y quédate con nosotros. Escucha nuestra oración, Señor Dios Todopoderoso, y renuévanos con el fuego de tu Espíritu Santo. Haz que avanzando por las sendas de tus mandatos, anunciemos a todos los hombres la alegre noticia de la venida de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
que este sacrificio, Señor, que te ofrecemos con devoción, nunca deje de realizarse, para que cumpla el designio que encierra tan santo misterio y obre eficazmente en nosotros tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias. Es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza, Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá sobre las nubes del cielo, revestido de poder y de gloria. En aquel día terrible y glorioso, pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor, que entonces se nos mostrará lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro, en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe, y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, anhelando su venida gloriosa, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco,
con nuestro arzobispo el cardenal Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Con la alegría de sabernos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre común con esta oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yeah.
Oremos. Imploramos, Señor, tu misericordia, para que estos divinos auxilios nos preparen, purificados de nuestros pecados, para celebrar las fiestas venideras. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un buen domingo.